buenas tardes tengan todos ustedes. Soy su amigo Ignacio Nacho, el abuelo Tantán, transmitiendo en vivo y a todo color desde la Ciudad de México en Atracción Deportiva, en su programa Tiempo Fuera, hoy que es 17 de junio de 2019. Me da mucho gusto estar con ustedes ahorita que son las 2 y 1 de la tarde. Saludo a toda la República Mexicana y a todo el mundo porque ya transmitimos a todo el mundo. Estamos con un calorcito aquí, que mejor nos salimos al jardín. Tengo una invitada hoy que yo la quiero mucho. Es, bueno, actriz, cantante, conductora, bailarina, bueno, hasta chofer de becerra ha sido. Así es. Enfermera, bueno, de todo. Rosy todo Aranda. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Rosy? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por hoy. Por la invitación. Por andar de besucón, ya menos nos vamos de hocico. Ya ando quitando el este. Ya menos nos vamos de hocico los dos. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, bendito Dios. Está el calor insoportable. Por eso nos tratamos de venir frescas. Tú con el traje. No, pues es que para una persona. Le dije que se pusiera una un traje de baño. No, ya me iba yo de venir de faldita, ya ves que ahora ya los hombres ya podemos usar falda. La diversidad se tiene que abrir y es otra nueva opción para todas las personas. Pero para el que tiene buena pierna, pero yo que tengo canillas de pollo. Pues vamos a hacer 12, déjame decirte, vamos a hacer todos los que vamos a necesitar esas piernitas arriba. Pero bueno. No, pero sí, yo para ver miserias me... yo no me veo en el espejo porque para ver ruinas me veo a Titihuacán, mejor me voy. Qué feo, no, ¿cómo crees? Todos tenemos algo bonito, aunque sea en el corazón tenemos algo bonito. Sí, ¿verdad? Siempre. Sí, claro. Oye, tienes un programa muy exitoso que está pasando todos los viernes, ¿no? ¿A qué hora sea? A las 10 de la noche. Todos los viernes a las 8 de la noche. Ah, 8. Tenemos con razón no he visto porque yo siempre le prendo a las 10. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bruto soy! Hay que poner a tiempo su reloj. Antes existía una estación que se llamaba, no sé si recuerdas, que se llamaba la XCQK, que le ponías si era la estación de la hora en México. Ajá. ¿Te acuerdas de esa estación? Ah, sí, cómo no, sí. Entonces pon a tiempo tu reloj. Todos los viernes 8 de la noche estoy conduciendo con mi compañera y amiga Megan García. El programa se llama Con Ellas. Y pues tenemos un poco de todo. Llevamos artistas, llevamos cantantes, llevamos activistas, llevamos parte de la política, de todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBTTI. ¿Qué quiere decir eso? Lesbiana, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual y lo que se junta esta semana. Pues es que ya cada 8 días le agregan otra letra. Entonces, para no seguirle, creo que ya le pusieron LGBTTI más. Para lo que venga. Para lo que caiga. No se preocupen. Es que cosa nueva. Pues ahí estoy yo, miren, cada 8 días es algo nueva. Oye, lo tuyo es sorprendente. ¿Por qué? Mira, cuéntame. Pues yo te conocí como varón. Así es. Y ahora ya eres una mujer completita de por todos lados. Híjole. ¿Eh? Pues resulta que a Nacho lo conozco cuando iba yo a la ANDA, iba a hacer mis pagos a la ANDA. Y y ahí yo llegaba y le encontraba, o sea, siempre tenía un respeto por los actores. Ahora le voy a decir, hábleme de este lado, que de este lado no le escucho. ¿Cómo es ese personaje? Te traes una cáscara de plátano aquí en el oído. ¿Qué? ¿Qué? Que traes una cáscara de plátano ahí. Mira, ¿sabes qué? Háblame de este lado, de este lado traigo una cáscara de plátano. Pero no era y luego le decían que usted venía en el paquete Huastepec, todo incluido con los chicos, ¿se acuerda de ese episodio? Sí. Entonces, yo sí me acuerdo muy bien, que algo se me vaya, es algo difícil. Había tres muchachos, tres inditas, bueno, autóctonas, que estaban lavando en el río, una hasta allá, una en medio y la otra, y le grita uno, oye, a la del medio le grita a la del lado derecho, oye, préstame 1,000 pesos, ¿qué? Que me prestes 1,000 pesos. ¿Qué? ¿Qué? Que me prestes 1,000 pesos. Y le dice la del otro lado, oye, yo estoy más lejos que tú y bien que la oigo, pues préstaselo tú, taruga. No, pues así. Muy buenos los chistes. Muy buenos los chistes. Sé que próximamente vas a estar. ¿Te vas a presentar con quién? ¿Quién va a estar? Cuéntame. Voy a estar, hoy en la noche voy a estar con Jaime Rubiel. Saludos, el programa de Jaime Rubiel. Claro, con a las 10 de la noche por ¿cómo se llama?
Total Play, que el canal 100, quién sabe qué. Ok, les vamos a investigar qué canal va a estar para que los veamos, porque es súper interesante. También sí. Hemos tenido en el programa, ya llegó a ir el maestro Jaime Rubiel al programa. ¿Sí? Sí, claro que sí, mis respetos. Fíjate, yo conocía, Jaime Rubiel era baterista de un grupo que acompañaba comediantes y todo, y se fue haciendo de poco a poco, y ahora es un comediante sensacional. Pues lo que me comentas de mí, todo lo que he sido, pues es que si no hay una cosa es de otra y de otra y de otra, pero a todo hay que hacerle, porque yo, mi abuela decía, en paz descanse, decía que para mandar hay que saberlo hacer. Así entonces, dicen los militares, yo soy militar. ¿Ah, sí? Dice, y el que mejor obedece es el que mejor manda. Es que sí, es muy cierto. Sí. O sea, ¿cómo será la situación? Pues tienes que saberle para que no te tomen el pelo. La disciplina, ¿no? Que, sí. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que no me vas a dejar mentir que la actuación, el canto, todo lo que tiene que ver con el arte, tiene que llevar mucha disciplina, mucha entrega. Pero mucha gente no lo ve así, ¿no? Otra cosa muy especial que tenemos casi todos, que oímos, pero no escuchamos. Es muy cierto. Estamos oyendo las canciones, por ejemplo, y no sabemos ni qué están diciendo. Y cantamos las canciones, no sabemos ni qué estamos cantando. A mí me gustaría aprovechar este momento y digo, me gustaría escucharte la de Papá por Siempre. Ay, que ayer la puse en ayer el internet. Ayer nos pusiste con los... La puse en internet y ya me voy a hacer el Denise de Calab de los papás. Oye, es que está súper padrísima sí. La letra, lo que dice... Imagínate toda esa letra interpretada para todos los que no tenemos papá. Fíjate que me han hecho favor de interpretarle a varios compañeros como José Luis Duval, como ¿qué? El Mago Rulli, como ¿cómo se llama? Sergio Sánchez, que es un trovador de Guadalajara. Rosy Aranda. Y entonces, estaría muy padrísimo. No, hombre, ¿la quieres oír? Sí, claro, todo el mundo queremos oírla porque es un modo de hacerle un homenaje a los que no están, a los que bueno, están. Bueno, no, y esta, todo. Este se la hice a mi hijo una vez que tuvimos una bronca y él y yo, se me puso al brinco, y, bueno, empezamos a discutir es que me llego con un arete en la oreja, le digo, ¿por qué pones ese arete? Te me yo traigo lo quita, uno en el ombligo. Te me quitas ese arete, pero ya. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque es mío. Entonces, nos mandamos al demonio, entonces dije, bueno, le escribí esta canción, yo fui a mi estudio y dije, le voy a escribir una canción a este canico para que le caiga el 20 de cómo soy. Y entonces le escribí esto, mira que se llama Papá por Siempre y dice así. Okay. A ver, ahí te voy. Escúchale, DJ, mira. Porque... Ahí está, ya. Me gustó verte nacer, de tu llanto disfrutar, despertar cada mañana y tu rostro acariciar. Me gustó cuando dormías y entre sueños me decías, papá, qué bonito. Me gustó verte crecer, enseñarte a caminar, aliviar tus calenturas y velar por tu soñar. Me gustaron esos días cuando a diario repetías, papá. Hoy el tiempo ya pasó, tu inocencia se perdió, eres un adolescente que cambió todos los dientes. Ahora soy papá, ven, cuando dices préstame. Ahora soy papá, cuando dices cómprame. Ahora soy papá, cuando te conviene. Y ahora sabes más que yo, nunca tengo la razón, soy un imprudente. Ay, hijo, pero no sabes cómo le pido a Dios que jamás, jamás te pase lo que a mí me pasó. No cometas el error
del que te hace arrepentir. Cuando llegue una mañana y no esté ya junto a ti, porque a solas quedarás y ya no podrás decir papá. Si fallé, pido perdón, todo lo hice por amor, inclusive me lamento del manazo y coscorrón. Solo fue por corregir, mas no dejes de decir papá. Hoy el tiempo ya pasó, tu inocencia se perdió, eres un adolescente que cambió todos los dientes. Ahora soy papá, el que más te quiere. Ahora soy papá, el que te comprende. Ahora soy papá, el que te consiente. Y aunque sepas más que yo y no tenga la razón, soy papá por siempre. Ay, mi hijo. No, fíjate que ayer coincidió, que el Día del Padre, no va a ser que fue un día muy feliz para mí, porque ayer cumplió 3 años, 10 meses de que me dejó, de que se me fue. Y entonces fue una cosa muy, híjole, no muy difícil. Una situación muy difícil, claro. De 33 años tenía. Y entonces, uy, no, ya no me quiero acordar. Él está mejor que nosotros. Ay, aquí pero, nosotros sufriendo con el calor y con todo. Pero se adelantó a hacernos un huequito nada más. No, sí, bueno, allá es vamos que... a estar, allá desde allá está cuidándome. Claro. Y cuidando muy a su orgulloso hijita. De su padre. Pues, muy orgulloso. Siempre de su padre. Nos tratamos muy, éramos muy buenos amigos. La admiración es lo principal, creo que como padre, como madre, como una persona cercana a nosotros, la admiración es lo principal, creo yo. Sí. ¿Tú tienes hermanos? No, soy hija única. Ándale. Soy hija única. La conce. Pero mis papás ya fallecieron. Pero cuando ya estaba chiquitilla. Ah, era, sí, pero... chiquita, pues le di vuelo a la hilacha, que acabé con toda la colonia. No, no es cierto, ¿eh? No es cierto, es mentira. No, yo soy muy santa, pero siempre me inculcaron a luchar por mis sueños, a luchar por lo que yo quería, y aquí estoy, gracias qué bueno, a Dios. Y te apoyaron siempre. Siempre. En tus decisiones, en tu forma de ser, en tu modo de pensar. Sí, todo. ¿Qué crees? La viví un poco difícil, no por mis padres. Por ejemplo, mi papá falleció en el 94, mi mamá falleció en el 2005, mi abuelita en el 2010. Entonces, era mi círculo de vida. Entonces, por la etapa de la primaria la viví súper difícil, ¿eh? Porque el bullying. No estaba, sí, o sea, ahí sí era bullying, porque no como ahorita que te dicen tonto y ya te ofendes y ya quieres tu casa aparte. Sí. Antes era más canijo porque los chamacos eran canijos. Bueno, todavía hasta la fecha, ¿eh? No ¿crees? Voy a decir que es una... No, uy, sí, son bravos los chamacos. Ay. Mira, yo me acuerdo que hice una obra de teatro, bueno, he hecho varias, pero una de ellas fue El Mago de Oz. Okay. Y era yo la bruja del oeste. Pues yo salía en cuclillas caminando y cuando me levantaba, los niños, ¡ay! Pero cuando me iban a echar el agua para matarme, los niños, ¡que la maten, que la maten! Pues fíjate, ya los 3, 4 años ya estaban diciendo que me mataron a la bruja, pobrecita. ¿Cómo los has de haber impactado en ese momento? Que por algo era su reacción de no, ellos. Pero es que sí tienen pensamientos, ya somos depredadores por naturaleza, desgraciadamente. Ya traemos esa en la mente. Ya vamos al corte, sí, ya te vi. Ya te vi, Adrián, ya. Tenemos que ir a un corte. Regresamos y ahorita regresamos, ustedes. Pero mira, vamos a ver quién nos está hablando. César Marca, Mitch Rojas, Gabriela Camacho, felicidades y saludos, dice Gabriela. Vamos a un corte. Gracias. Y ahorita regresamos
Nada más y nada menos, mi querida y nunca bien ponderada amiga, Rosy, Rosy Aranda. Aranda. Hola, mis amigos de Atracción Deportiva, les mando un fuerte abrazo a todos. Hola, les habla su amiga Marvel, originaria de Acapulco, Guerrero, pues para invitarlas a todas mis compañeras luchadoras que se animen a estar en este reality show Heroínas. Estamos buscando, están buscando a la nueva heroína de todo México, y esa heroína puede ser tú, puede ser yo, puede ser alguien más, así que anímate a participar, estás cordialmente invitada. Yo ya soy una de las integrantes de Heroínas, Marvel de Acapulco, Guerrero. Informes en Atracción Deportiva, www.atracciondeportiva.com, y en todas las redes sociales. No te quedes sin participar. Saludos, Marvel. Hola, Atracción Deportiva, les quiero mandar muchos saludos, que estén muy bien. Hola amigos, soy Tania la Guerrillera, para invitarlos a este nuevo reality que se realizará muy próximamente con mujeres, con las damas luchadoras, las damas del ring. Por favor, suscríbanse, no olviden, Tania la Guerrillera. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Salinas, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Los invito a ver El Batazo por Atracción Deportiva, no se lo pierdan. Rubén Pavón, un saludo que nos está viendo, nos manda muchos saludos. Muchísimas gracias. Rubén Pavón, bueno, es que tenemos muchas, gracias a Dios, tenemos mucha audiencia aquí en este programa. Ya gracias a Dios. Es que el programa tiene 20 años, con el programa tengo 20 años, o con sea, tiempo yo fuera. Tengo, oye, entonces yo todavía estaba bebita. Tú estabas bebita. No te voy a preguntar la edad, porque en primera 17 años. Es falta de educación preguntarle a una dama la edad. En segunda no nos queremos quedar con la duda. Ok. Porque tengo, siempre mienten. Tengo 38 años. Justamente el miércoles cumplo años. Entonces, pues están invitados a la fiesta. No, no es cierto. Ojalá que llegues a la edad que representa. No, no es cierto. Qué gacho soy. Aunque mucha gente me pregunta la edad y no me cree la edad que tengo. O sea, sé que las cámaras pues nos engordan un poquito, nos hacen ver un poquito más marcados de lo que somos. Ajá. Y nos ven en la calle y dicen, ¿cuántos años tienes? Y le digo, 38. ¿Tienes esa edad? Te lo juro que tengo compañeras, amistades que tienen mi edad y se ven más grandes que yo. Sí, ¿sí? No. Bueno, ¿yo cuántos crees que tengo? Ay, como 40. ¡No, hombre! 71 años. ¿71? ¿Cómo? Sí, duermo en formol. Ah, pues yo en alcohol y mira, aquí estoy. No, pero es que, bueno, está bien. No, es que te voy a decir una cosa, también es la forma de vida que lleves, ¿no? Porque también si te revientas todo el tiempo y todo, yo, gracias a Dios, pues me cuido, nomás me receto. Ah, no, yo también me cuido. Un litro de tequila diario para matar las... Es que dicen que en alcohol y en formol se puede estar las cosas bien, ¿no? Sí, o sea, aquí estamos conservadas. Y lo que comentas de, ¿cómo se llama? ¿De qué? De la edad. De la edad. ¿Qué? De la edad. Dicen que la edad no está fuera, está por dentro. Pero hay una situación que yo siempre digo, y es muy cierta, a lo mejor ibas a compartir eso conmigo. Resulta que la gente que nos dedicamos a hacer lo que amamos, sí, lo hacemos con gusto. El carácter que tengas también, porque si todo el tiempo estás, no, que nadie me quiere, que estoy muy aburrido. ¿Para qué te quejas? ¿Mejor lucha por tus sueños? No, yo, mira, gracias a mi carácter, pues que siempre estoy diciendo chistes, siempre estoy buscándole la forma de hacer a reír a la gente, pues eso es mi vida, sí, durante claro. 50 años he estado haciendo reír a la gente. Dicen que la risa es la mitad de la vida junto con el sueño. Exactamente. Entonces, pues, llevamos una muy Además, buena vida. Se liberan endorfinas a lo bestia, y entonces eso te reanima, te estira la piel. Voy a tomar el chiste de Liliana la Teporocha. Mi amiga, saludos a Liliana la Teporocha. Resulta que ella... Ahora anda con el... Con Penagos. Con Penagos, sí, haciendo sí. Con él. Pierdo. Buenísimo. Pierdo por el ahí. Pierdo por ahí. Saludos también a Gerardo Aquí Penagos. Ya estuvieron conmigo. Oye, yo también lo perdí son por vaciados. Ahí. Jesús. Resulta que él le preguntan a Liliana que qué usa para las arrugas. ¿Sí? Tú pregúntame qué uso para las arrugas. ¿Qué usas para las arrugas? ¿Arrugas? Uso colágeno. ¿Y para la depresión? ¿Y para la depresión? Uso colágena.
Entonces, mira, es buenísimo, sí, ese chiste. No, sí. Entonces, yo no me la sabía y dije, ese lo tengo que contar porque es, me encantó ese chiste. Y entonces, nos ven con la cara muy bonita y es por colágeno. Sí. Y para la depresión usamos colágena. Así es que no se preocupen. Colágena. Ah, perdón, colágena. Te falló el acento. Ah, es que el acento es que yo sé sentarme, no, pero no sé acentarlo. Somos bien. Es que la puntuación y la acentuación es bien importante. Y sí. Si no escribes como debe ser, puedes escribir barbaridad y media. Muy cierto. ¿Eh? Ay, sí, ya mejor ni me digas. Ya, sí, sí, ¿qué te pasa? Es muy cierto. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo que fuiste chofer de o conductora ahí? Conductora de microbús. De microbús. Había una ruta que salía en el metro San Antonio Abad. Ajá. Y llegaba hasta la casa de ustedes en Tepalcates. Ah, en Zaragoza. ¿Vives allá? ¿Vives en Tepalcates? Yo vivo por allá. Allá tienen la casa ustedes. Está por la cabeza de Juárez. Ah, una antes. Sí, 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 sí. Entonces resulta que yo empezaba a hacer mis cambios físicos. Uh-huh. Y en la casa de ustedes tenía mi mamá un microbús. Entonces, pues como hija de la dueña, pues tenía que entrarle al quite, ¿no? Porque pues de que otros vinieran a trabajar con lo de uno. Trabajé casi 5 años de microbusera. Ajá. Vestida de mujer, con corbatita, camisa y todo. Muy, 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 muy padre. ¿Qué? ¿Y se subían con toda confianza? Porque... Sí, ¿qué crees? ¿Mm? Había gente de la tercera edad que me esperaba para subirse, sí, para cruzar una avenida que se llama Rojo Gómez. Sí. Me esperaban y me decían, mija, te esperamos. Y resulta que me decían, es que tú eres diferente a los demás. Y le digo, ¿por qué? Dices que tú sí nos tienes paciencia. Y le digo, mira, aquí la situación es muy, muy sencilla. Yo en casa de ustedes, hasta ese momento tenía a mi abuelita, tenía 96 años, mi, ajá, mamá. Entonces, cuando yo salía con ellas, los peceros o los choferes me esperaban a que ellas subieran y bajaran. Entonces, pues era de agradecer. Entonces, a mi manera de retribuirle a la gente lo que yo tuve con mi familia, pues era hacer lo mismo, regresar lo que por naturaleza le dieron a mi familia. Entonces, ajá, así fue. No, que bien. Yo me acuerdo que yo daba grasa en el parque en Puebla. Mi papá, yo soy de Tlapacoyan, Veracruz, pero mi papá fue a trabajar Tlapacoyan, Veracruz. Ay, fíjate, yo soy de Tapajoyo, Veracruz también. ¡Ah! Cerquitas, no sé, cerquitas, es que no sé para dónde está muy, norte, para el sur. Está todavía muy atrás. Ah, ok, pero por allá no, mira, fíjate. Sí. No, pero es que mira, mi papá fue a trabajar a Puebla, al gobierno del general Rafael Ávila Camacho, trabajaba ahí en el ayuntamiento, okay, y todo, y entonces pues fuimos a vivir y yo pues... Pero yo quería dinero, dije, pues si mi papá me limita nomás a darme lo de mi semana para la escuela y eso, para que me comprara yo ¿cómo se llaman esas perones? Con chilorio, okay, con chile ahí, y era, nada más estábamos limitados, pero yo quería más lana. Y entonces me agarraba yo y me iba con mi cajón de grasa al Paseo Bravo allá a darle grasa sin ninguna vergüenza y llegaba yo con mi dinerito. Es que dicen que no, ningún trabajo es dar vergüenza, ningún trabajo da vergüenza. Dicen que hasta para ser ratero hay que ser fregón, porque donde te agarren, pues te quemas, ¿no? Pues sí. O sea, entonces hasta para ser delincuente, pues tienes que tener agallas y que no te cachen, porque quién sabe cómo te vaya, ¿verdad? Pero lo malo es que el que roba por primera vez como que le gusta. Se le gusta. Es que dicen que... Y es que también está la cosa muy difícil. Hay unos... Muy cierto. Ahorita que hablamos de los microbuses y eso, ay, sobre, sí, todo allá por por las Águilas o por por allá por los Indios Verdes, que cada rato es tiro por viaje. Ay, no. Y lo malo es que antes te asaltaban y te quitaban los días, ahora te matan. Ya pues por lo menos dijeran, dice, ¿sí?, el chiste, antes decían te voy a violar, pero pues ahora ya ni eso. No, ya nada más nos lo prometen, pero... No, una cumplen. Vez, fíjate que yo venía con mi esposa en la carretera, pasamos la caseta de Chalco y venía el tránsito a vuelta de rueda. Okay. Entonces dije, no, pues ahorita voy a aprovechar, voy a usar la tecnología y voy a sacar el Waze. ¿Y que le pongo el Waze? ¿Y qué Waze? ¿Por qué no dio? Porque no, me mandó a la derecha antes de los basureros que estaban ahí en la entrada. De Santa Catarina. De Santa Catarina. Okay. Y no, me metió por unas calles espantosas, pero había calles, y eran las 11 de la noche, y había calles que no tenían ni banquetas, y nomás cabía el carro por el... Y dije, hijo, nos van a salir aquí unos, van a violar a mi mujer, y a mí no. Entonces,
Entonces, creo que era mala preocupación. Digo, ¿sí? No, pero todo muy bien. O sea, bendito Dios. Mira, dicen que hay que salir de la casa en nombre sea de Dios y... Pues es que te voy a decir una cosa. También es como sacarse la lotería. Pero hay gente que yo conozco que se la ha sacado cada rato lo asaltan y cada rato... No, ya. Incluso creo que por ahí vio en internet, no sé si lo viste, que decía, se venden celulares hechizos para cuando te asalten, que los des, creo que 50 pesos. Y yo, ¿hasta dónde ha llegado esto? Pero digo, mira... Pues, y a todo le sacan negocio, fíjate. Es que así es la vida, pero digo, no, y es que sea de Dios. Ahorita, ¿sabes qué estoy haciendo? Bolsas ecológicas. ¿Cómo bolsas ecológicas? De tergalina. Ya no van a ser de plástico porque ya van a quitar las bolsas de plástico. ¿Cierto? Sí. Vas al mercado para tus frutas y tú te llevas tus bolsitas así. Llegas a ver... Pero eso ya se usaba, si no recuerdas. Sí, pero... Eso fue los principios. Pero, empezaron con los avances y la modernidad y sacaron las bolsas y todo este desechable. Pero antes, yo me acuerdo que a mí me mandaban al pan con mi bolsa del mandado. Y veías a las señoras con sus bolsas del mandado de plástico, no sé, como tejidas. Sí. Eran sus bolsas. Y casi no veías bolsas de plástico. No. Ahora, pues... No, pero es que el otro día, una dependienta de una tienda de esos de autoservicio, no de autoservicio, sino de conveniencia, ¿cómo se llaman? De ese del... Me dice, luego, oiga, deme una bolsita. No, es que ya no se puede, usted tiene la culpa porque usted, la gente mayor, eso fue lo que nos dejó. Digo, momento, nosotros compramos y la leche en botellas y nos las dejamos afuera, llegaban y las cambiaban y todo. Traíamos canastas, no traíamos bolsas. Había incluso unas hueveras, sé si te acuerdas, que eran unas hueveras de fierro que se agarraban como mariposas. Entonces, los que hicieron esto fue la modernidad, el avance tecnológico que descubrieron el plástico y pero ahorita el plástico, pues... No mataron a las abejitas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Apiarios. Los apiarios, sí, pero mataron como a 5 millones de abejas con los fertilizantes para las plantas. Okay. ¡Qué barbaridad! No tuvieron conciencia. Esto hay que tomar conciencia. Que tomar conciencia. Yo por eso, por ejemplo, voy a los taquitos o algo así y ya mejor llevo mi topercito y Una vez creo que también sacaron de un chico que fue al cine y llevó su topper y llevó su envase de... ¿Y no te dejan pasar? ¿Y no? No, yo llevo mi topper para todo. Voy a los tacos y me llevo mi topper. Pues ya vamos a hacer dos. Es más ecológico este. Ay, no, todo muy bien. Así es la situación. No, te juro que ha cambiado la vida mucho, pero yo siempre me divierto con todo. Es que hay que divertirnos, no queda de otra más que buscarle la manera y la situación para reírnos de todo, porque no queda de otra. Ahora ¿no? me subo al metrobús, al vagón de las mujeres y no faltó la señora que se me quedara. Es el vagón de las damas y también de los discapacitados, ahí dice, mire. Pero a usted no se le nota que esté discapacitado. Ay, no voy a andar enseñando. ¿Cómo cree usted que voy a andar enseñando eso? Sin palabras. Ay, no nos metemos. Pero sí, es una discapacidad muy canija. Sí, claro, pues cómo no. No, bendice a Dios todavía. No, yo todavía, no sé. Si alguien cree que no está discapacitado, puede mandar algún mensaje aquí al programa para que nos diga y... Decía mi abuelita, las pruebas me remeto. Digo, me remito. No, pero No, es que de veras, no, yo no sé. ¿Qué? Me mandaron en la ANDA con un geriatra. Dios mío, qué desperdicio. Pues me hubieran mandado con un pediatra, pero con un geriatra. No, y luego, ¿sabes qué? También me llegan anuncios en el Facebook o por email de Viagra. Yo, ¿para qué necesito esa porquería? Ay, no sé qué sea. No sé eso, no necesito yo esa cosa. ¿Usted todavía es de los que se avienta? No, porque mi casa nomás es de 3 pisos. No, dice que ¿cuánto se avienta? ¿Cuánto se avienta usted? ¿Cinco? No, es uno, pero despacito. Sí, despacito. Sí, para que sepa la situación. Con la calma, sí. Ay, qué barbaridad, pero bueno.
No, pero me está pervirtiendo Nachito. ¿Yo cómo crees que te voy a pervertir? Sí, yo soy más de lo pervertida que yo estás. Una niña muy buena. A tus 38 no vas a decir que todavía. Soy muy inocente para muchas cosas. Bueno, porque luego se hace uno. Yo he visto que las mujeres ahora son peor que los hombres en el doble sentido. Ay, no es cierto. ¿Cómo no? Ya. Pero voy a decir algo y tengo que subrayarlo. Uh-huh. Tenemos un buen maestro, tenemos unos buenos maestros en la comedia en México, que son por cierto los mejores, porque resulta que en México y en Cuba se ríen de todo. Ahorita los cubanos no están muy risueños, les metieron 7 goles los mexicanos ayer. ¿Qué crees que el fútbol 7-0. No me gusta tanto? ¿No te gusta? No. No, y el béisbol tampoco. No, pues ya sé, porque te ponchan en la primera entrada. Van a decir que sí. ¿Qué te gusta de deporte? Me gusta la natación. ¿Sí? Me gusta la natación, sí. Patitas al hombro y nadar. Ah. Sí, de maripositito. ¡Ay, Jesús! Dios mío. ¿Otro corte? ¡Ay, qué barbaridad! No nos dejan platicar. Ni a que gusto, nos patrocinaran tantos. Mira, Antonio Verduzco Soriano. Saludos, mi Nacho, dice Antonio. Bueno, hay muchas llamadas, pero vamos al corte, porque si no ya aquí está pugnando. Regresamos este con hombre. Ustedes. Todavía hay más sorpresas. Nada más déjame decirles una cosa aquí, anúnciate en Atracción Deportiva y patrocina a Tiempo Fuera. La gente ya no ve televisión ni escucha la radio. Hoy la vida nos la dan las redes sociales. Por eso grandes marcas como Blockbuster o Sears quebraron al no saber adaptarse a la revolución digital. Haz llegar tu producto hasta la palma de la mano de tus futuros clientes con Atracción Deportiva. Escríbenos por Messenger o mándanos un WhatsApp al 55 20 81 11 33. Repito el teléfono, ya tienes pluma, ya tienes papel. 55 20 81 11 33, y anuncia tu marca o negocio en Atracción Deportiva en el programa Tiempo Fuera. Regresamos llame con ustedes. Llame ya. Con Rosy Aranda. ¡Ay, Jesús! Esto es Atracción Deportiva, la network del deporte. Hola, ¿cómo están? Soy José Luis Parejita López y les mando un fuerte abrazo. Y bueno, los invito a que le den me gusta a la página de Facebook de Atracción Deportiva. No se lo pierdan, véanlo, por favor. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Hola amigos, soy Ignacio Nacho, el abuelo Tantán. Quiero invitarlos a todos ustedes todos los lunes de 2 a 3 de la tarde que sintonicen por Facebook el programa Tiempo Fuera, aquí por Atracción Deportiva, con grandes entrevistas, personalidades, cantantes, cómicos, y nos vamos a divertir mucho. No se les olvide, todos los lunes de 2 a 3 de la tarde en Atracción Deportiva, en el programa Tiempo Fuera. ¿Qué tal amigos? Yo soy Guillermo Leal. Y yo, José Luis Ornelas. Y juntos estaremos todos los lunes a partir de las 21 horas en Atracción Deportiva, siguiendo la huella de Rincón Taurino. Hola, ¿qué tal amigos? Te invito a ver On Time todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde a través de Atracción Deportiva. Te estaremos dando pues algunos tips, ejercicios sobre yoga y pues para que veas a todos los invitados que tenemos con nosotros que tienen cosas súper interesantes por compartirte. No te lo pierdas, dale like y comparte. ¿Qué tal amigos? Soy el luchador Tiniebla Junior y los invito a que le den like al Facebook de Atracción Deportiva. Pues ya estamos de regreso aquí con Rosy Aranda. Ay, es una tarde padrísima. Nos vemos hermosos, así como nos veríamos así. ¿Pueden opinar, no, chicas, mira, y chicos? Miren, hijos, a mi nietecita. Van a decir, ¿es mi nieta? Sí, así, mire. Así. Ay, ahí estamos. Oye, fíjate que ahorita que estábamos hablando de transexuales, ¿sí? Sí, así es. Yo me acuerdo que una amiga, compañera mía,
pues vedette en sus tiempos, me estoy refiriendo al portento de mujer convertida, digo, con portento de mujer, así le decían. ¿Quién es? Vas a ver, se llama, ay, Dios mío, así lo anunciaban en los marquesinas. ¿Francis? No era Francis, era yo le enseñé a patinar porque montamos un espectáculo en el King Kong, patinando y todo. No me acuerdo. El otro día te dije el nombre de ella. Ay, Dios mío, ya me atacó la cejuela, oigan, porque no me acuerdo. No, ahorita me acuerdo yo, pero mientras... Oye, ¿por qué no nos cantas algo? Ay, Dios. Pues no sé. Pone la que tú quieras y no le echamos. Voy a poner sí. La cucaracha. Ah, ya no puede caminar, porque no. Le duele, porque le falta. No, pero sí te... Una de Don Julio Jaramillo, ¿no? Echa. Pero mira, aquí tenemos el tumbaburros. Ok. Porque yo ya la memoria ya como que... Pues ya somos dos porque dice que me comentó y a mí ya se me fue el avión, entonces, ay, Dios mío. A ver, tú dice pórmela. Así, mira. A ver, ¿qué tal? A ver, dice... Uy, se puso stop. Ah, dice esto. Ahí está ya. Uy, recordando esos tiempos. Ay, Dios, andas muy enamorado. No, ya no. Me muerdo los labios para no llamarte. Me queman tus besos, me sigue tu voz. Pensando que hay otro que pueda besarte, se llena en mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero. Y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero. Porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Ay, amor! Dice que se le para, que se le para. ¿Qué? Sí. No quiero nombrarte y busco en las copas el vino de olvido que nunca se da. Pensando arrancarte, busqué en otras bocas el beso que borre tu beso inmortal. Y todo es inútil, ni copas ni besos pueden separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero. Y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero. Porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Ay, qué barbaridad! No, qué barbaridad, no, sí, para la otra sí. La ensayamos antes. Pero, no. Mira,
Dicen que lo no preparado es lo que sale más bonito. No, pero ¿sabes qué pasa? Cuéntame. De aquí nos vamos al metro a cantar tú. Una limonita por amor de Dios. Oye, es un buen negocio. Ah, no, se sacan de una... todo lo que me entre, te toca la mitad. Cierto, no sería yo envidiosa si paso, no, llévatelo todo, yo no soy pretencioso. Ah, en serio, pues imagínate, él va a ser mi representante. A partir de ahora... Tu representante. Representante. Va a ser de todo lo que me entre, te toque no, la mitad. No, yo no soy pretencioso. Además, yo tengo lo suficiente para vivir. Ay, mira, tú tienes abajo lo suficiente para vivir y yo tengo arriba lo suficiente para amar, el corazón. Ahí está, no. Andamos desatados. No, tú. Qué bárbara. Yo estoy muy cuervo, muy ¿cómo se? Muy cornudo, digo yo decir. Ay, Dios mío. No. Qué barbaridad. No me digas Dios porque me chiveo, ¿no? Ah. Dime Nacho. No, ok, Dios. Nachito. O abuelo. ¿Le podemos decir con cariño a Nachito? Ustedes pueden saber que cuando empieza uno con la pierna, termina con el corazón. No, ay. No, o sea, no seas este... No. ¿Eh? Y resulta que, oigan, aparte de eso, también fui cantante. Estoy ¿sí? en etapa de cantante, sí, así es. Por ahí tienes algo que... Por ahí tengo algo. Sí, ¿qué crees que sí? Porque... Ahí le ponemos bajito para que te oigan. Tuvimos una etapa con un amigo y productor que se llama Cheche de la Cruz. Él me buscó para hacer un disco de covers y canciones que él tenía preparadas. Dentro de ellas está esta canción que escuchamos de fondo que se llama ¿Cómo estás tú? Y es un estilo cumbia, pero padrísimo. Y ahorita estamos trabajando en la grabación con la inolvidable Santanera de Orlando Herrera, que me va a hacer el favor de hacer la música para las siguientes canciones que estamos preparando. ¿Pero vas a cantar canciones tradicionales de las Santaneras? ¿Qué crees? ¿O te van a cambiar? Vamos a cambiar un poquito el ritmo, porque incluso mis amigos de la inolvidable Santanera de Orlando Herrera hicieron una canción que hizo muy famosa Mon Laferte, que se llama Tanta Forma de Querer. Tu tonta forma de querer. Esa está buenísima. Y porque todo el mundo, la juventud conoce a la Santanera, pero dicen, ay, son canciones de abuelitos. No, son canciones grandes. Yo me acuerdo de ese. Y el que no lo baile, ya sabe. Es la boa. Sí, no. Oye, ¿y sabes de quién es esa canción? No, cuéntame. De Carlos Lico. ¿Cómo? La boa es de Carlos Lico, sí. Él es el compositor de la canción. Es que hay muy buenos compositores, sí, que a lo mejor conocemos la letra por los músicos, por la agrupación que la tocan. Esta canción de ¿Cómo estás tú? Se hizo famosa en México en los años de los 80s, 90s, que era del grupo Liberación. Ajá. Entonces la retomamos y tratamos de sacar algo nuevo. Y sobre todo una chica trans cantando música cumbia, ¿te imaginas tú? No, pues está canijo. Pero sí, pero aquí me tienen. Pero suena bonito. Claro, pues es que todos los arreglos y todo fueron de Cheche de la Cruz, su producción. Y pues el hecho que haya pensado en mí para hacer esas canciones, wow, pegó algo. Oye, mira, yo soy muy curioso, pero perdóname. Cuéntame. Que te pregunte, ¿cuántas operaciones te hiciste para quedar así? ¿Cuántas operaciones? Mira, parezco Katy la Oruga, que ya parezco camión de trolebús aquí. Parece. Es que me siento... El emblema de las llantas Michelin. Sí, ¿eh? Saludos a Michelin, que tengo una amiguita que se llama Michelin, así. Sí. No, a ver. ¿Cuántas cirugías tengo? Nada más la de la nariz. ¡Ah! Entonces estás completa. Sí, bueno, no. Me aumenté, pero ¿sí? No me quité. Ah, ¿no te quitaste nada? Nomás te aumentaste. Sí, me aumenté, sí. Ah. No tengo el conteo de las cirugías, pero han sido poquitas, ¿eh? O sea, han sido detalles, pero que esos detalles no pierden la esencia que es uno. O sea, puedes hacerte mil cirugías, pero si tu esencia interior no cambia, eso es padrísimo. Pero también yo creo que la preparación psicológica es muy importante en estos casos, ¿no? Sí, sí. Porque si tienes que, como que digerir todo lo que va a pasar. Porque, por ejemplo, yo conozco a Felipe Gil. Ah, sí, claro, saludos. Ahora Felicia. Sí, claro. Felicia Garza. Felicia Garza. Sí. Que pues él dice, a mí me gustan las mujeres, pero me gusta vestirme de mujer. Fíjate, no, pero a mí sí me gustan los hombres, sí. ¿Sí? Sí, claro. Sí, 100% los chicos. Sí, yo soy lesbiano. A mí me gustan las mujeres. Ay, iba a decir una idiotez, pero mejor me las guardo, porque
No, eso es para el programa de con ellas, porque si no sí. me pueden golpear. No, no es cierto. Sí, dicen que me gusta, soy bisexual. Porque me gusta estar con uno que con dos. Ay, no es cierto. Ay, ay, Jesús. No es cierto. No. Ah, también se llama Jesús. Muy cierto, se llama Jesús. Pues ya se acabó la canción. Ay, qué barbaridad. Le puse otro, que es que. Ah, pues Redding, chico. No, ¿qué? Es que le puse stop. Ah, ok. Esto, ¿qué quiere decir? Yo le puse anoche. Alto. Ah, está. Él me presume que puso stop y yo le pongo que le puse anoche. No pasa nada. Ay, Jesús del huerto, sagrada pasión del Señor. Qué cosas. Y yo, mira, mi mente sana. Mente sana en cuerpo sano, eso hay que recordarlo siempre. No, pues de veras, hay que comer bien y sano. Yo casi evito comer en mi casa. Para comer sano. Por favor, sean así. Hay que comer lo bonito, lo bueno. No, yo voy a unos tacos que de un amigo mío que se llama de Tachito, le decimos. ¿En dónde quedan? Se llama Anastasio. Está en Tabasco y Monterrey. En la mera esquina de Insurgentes, Tabasco y Monterrey. Ok. Oh, ahí, no, tengo 40 años yendo a comer ahí. De 40 zonas, y 20. Mira, fíjate, tenemos 40 y 20. 40 y 20. Tú tenías 40 y yo tenía 20, pero pues ya pasaron los años y seguimos iguales, no te preocupes. No, pero es que el tiempo se va así. No, oye. Cuando menos te fijas ya, por ejemplo, mis nietas, parece que ayer las tenía yo aquí y ahora ya están grandototas. Y tengo una nieta, la más chiquita, que se llama Valentina. Ay, saludos, está, Valentina. Hijo, vaciadísima. Parece pollo, tiene los pelos güeros, los ojos azules. Ay, pero es súper inteligente, qué bárbara. ¿Lo tiene de familia, viene de...? No, y tengo mi nieta, una que vive en Jalapa, que se llama Nazli. Okay, saludos hasta Jalapa. Y tengo otra que se llama Montserrat. Wow. Y tengo otras dos que son las más grandecitas, que se llama Megumi y la otra se llama Helen. Puras viejas. Y ahorita ya viene el niño. Ay, iba a decir una cosa, pero ya mira, yo en la casa de ustedes, yo también eran puras mujeres. Uh-huh. Eran puras mujeres, tengo puras primas. Y el único niño que nació pues era yo. Y mira. Ya no. Salía el 2x1. Que se olviden sus abuelos, ya no, puras mujeres. No, la caray. Única bronca es que ya se perdió mi apellido, pero sí, porque ya está. Puras niñas, sí. Sí, puras niñas. Y mi hija, pues ya ahorita va a tener el niño, pues ya no se va a pedir. Va a ser el segundo apellido de mi nieto. Ay, no. Marquitos, que ya viene, que hoy se me puso mal a mi niña, tiene 30 semanas y empezó con los dolores que. ¿Qué? ¿Me estás haciendo caracolitos, desgraciado? Ah, no, me estás diciendo que 3 minutos. 3 minutos. Yo creo que estaba haciendo caracolitos. Ay, sí, no. Ay, no, pues. ¿Eh? Muy bien, esta hora se fue rapidísimo. No, pues así se van todos. No, es que es muy. Déjame ver quiénes nos hablaron, porque si no, luego tenemos broncas. Nos golpean, no. ¿Cierto? Sí, sí, no, sí. No, nadie nos habla. Híjole, mira, ¿qué pasó aquí? Ya, ahí estamos. ¿Qué? Okay. Ya me dice que no sirve el sistema. Antonio Verduzco, que está viendo. Saludos, Nacho. Ali Saavedra Fernández. Hasta Teciutlán, Puebla. Guau, wow, saludos, Teciutlán. Viendo, claro. Teciutlán. Oh, no. Pues no, yo quiero aprovechar también. A ver, manda saludos. No, es que estamos en la hora de los saludos. Dicen, yo quiero agradecerle a toda la gente que me ha apoyado en Facebook, en Instagram, en YouTube. Muchísimas gracias. Una servidora les agradece infinitamente su cariño que me dan porque es invaluable. Uh-huh. También al comité organizador en Iztacalco que me hizo favor de reconocerme justamente el sábado en la marcha, uh-huh. en la segunda marcha por la diversidad en Iztacalco. O sea, me apoyaron como no tienes una idea. Muchísimas gracias. Saludos a todo el comité. Hombre, ¿qué, wow. ¿qué te dieron? ¿Un trofeo o qué? Me dieron un arreglo floral. Ah, súper padrísimo. No, no. O sea, es algo que emociona. ¿De plástico? No, natural, no, padrísimo. No, pues qué gachos, porque cortan las flores y se marchitan. Ay, pero les pongo una aspirinita y vieras qué bonitas florean, padrísimo. Ah, no, sí, sí claro. pero al ratito, ¿cuánto te duran? Unos 15 días. Yo prefiero regalar. Yo una vez tuve un detalle así con una muchacha que le andaba yo llegando y le dije, mira, ten esta rosa, era de plástico, muy bonita. Cuando esa se marchite, yo te voy a dejar de amar. Pero no me trajiste a mí un... Se le hacían los calzones como yo. Pues mira, yo no traigo calzones, pero traigo licra y también se me hicieron así, entonces, para sí, nada. Fíjate qué bonito detalle.
que te van, cuando se marchite te voy a dejar de amar. Ay, qué lindo. Qué hombres tan qué grandones, tan románticos. Yo cuando le dije a mi mujer que se quería casar conmigo, sí, yo quiero ser el esposo del artista, ¿Y ahora? Y le digo, ¿y qué me ofreces? Mi papá tiene camiones en la línea 3 estrellas. Y bueno, pues de aquí soy. No, yo ¿pero soy de qué línea crees? De camiones. Jugaba carreras parejeras de caballos en el río Churubusco y perdió los camiones y me quedé pobre. Dios bendito. Pues ya nos vamos. Ay, no. Muchísimas Rosy, gracias. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi vida hermosa. Te agradezco tu visita acá y nos vamos, estamos ya pendientes para ir con ellas. Claro que sí. Recuerden, todos los viernes 8 de la noche por Proyectate Radio. Ahí está nuestro programa con ellas, para que nos sigan también a nosotros. Ahí está, muchísimas gracias. Igual a ustedes aquí por Facebook Live. Ah, Facebook, cierto. Sí, estamos como Rosy Aranda o Oiram Aranda. Ahí estamos en Facebook. ¿Oiram? Oiram. ¿De qué viene Oiram? Oiram, resulta que pues mi nombre original es Mario, entonces no me quise deshacer el nombre, puesto que por algo me lo pusieron, entonces... Oiram, Rosy, Oiram. Ah, perfecto. Así es que... Pues nos escuchamos y nos vemos dentro de 8 días, lunes, que es 24, lunes 24, a las 2 de la tarde por esta estación. Muchísimas gracias. Atracción Deportiva en su programa Tiempo Fuera. Que Dios los bendiga, chamacos. Cuídense. Hasta la próxima. Bye.